Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Marvel Midnight Suns. ¿Y qué puedo deciros? En el anterior vídeo resistimos un pedazo de combate contra Hulk. Hemos conseguido la Matadioses, una daga legendaria o espada legendaria brutal. Y la aventura está en un punto en el que, lo que digo, la batalla yo creo contra Lilith es algo inminente. Así que vamos a ver un poquito lo que pasa. Por aquí tenemos un mensaje de Carol Danvers. Así que vamos, lo primero de todo, a hablar con ella. También vemos también nuevas publicaciones en Superlink, así que es lo primero que vamos a revisar. Por un lado, un eclipse solar ha asumido una profunda oscuridad a Alejandría, en Egipto. Las condiciones meteorológicas impiden cualquier desplazamiento dentro y fuera de la ciudad. Vale, como todo veis, está la cosa mal. En una escala del 1 a maldad absoluta, ¿qué puntuación tiene la Matadioses? Vamos a ver esto. Pues la recuperó Cráneo Rojo, así que imagínate. ¿No llamas a algo Matadioses a no ser que sea la maldad absoluta hecha arma? Sí, la golpea a dioses suena mucho menos amenazante. Ya sé, ¿qué os parece la regañada de dioses? Nadie se atrevería a empuñar un arma con ese nombre, se morirían de la vergüenza. ¿Podemos centrarnos? Esta podría ser nuestra última oportunidad para... Es que es muy top este de las conversaciones. Una poda a dioses para el jardín, típico de Agatha. Topísimo, topísimo. Vale, Stephen Strange, Wanda Maximoff no puede estar. Por casualidad, alguien vio a mi aprendiz ayer por la noche. Contaba con su presencia en la forja. ¿Eh? Top. Vale, pues aquí tenemos todo hecho. Vale, pues vamos un momentito con Carol Danvers, ya sabéis, vamos a decirle que sí y ¿sabes? Vamos a seguir aumentando la amistad. El sol de niña, un enorme reactor nuclear que alimenta la luz y la vida de nuestro sistema solar. Luego miré las estrellas de noche y me di cuenta de que había otros reactores nucleares, algunos de ellos más calientes y brillantes, seguramente alimentando planetas como el nuestro. Me dejó alucinada. ¿Y ahora? Querría decir que aún lo hago, pero ya vi infinidad de estrellas en la Fuerza Espacial Kree. Enanas blancas, gigantes rojas y hasta alguna estrella de neutrones. Por desgracia, la capacidad de sorprenderte se apaga, como todo. Parece que echas de menos esa sensación. Parece que echas de menos sorprenderte. Una parte de mí sí, supongo, pero tampoco me quejo. Estos poderes me abrieron muchas puertas. Me pregunto dónde estaría si el psique Magnitron Kree no hubiera hecho realidad mi imaginación. ¿Seguiría en la Fuerza Aérea? ¿O la NASA? ¿O quizá ahora sería algo que no podría ni imaginar? Una influencer de las redes con una gata famosa. ¿Cómo sería la vida de la Carol Danvers normal? Le obligaría a tomarse las cosas con calma. Probablemente perseguirías tus sueños de algún modo, pero estarías obligada a ir con calma, disfrutando de la vida. ¿Te refieres a ir por la ruta paisajística disfrutando del viaje? ¿Con algún tipo de vida social o tiempo libre? Suena como una maldita pesadilla. Ah, quizá en otra vida. Pero esto es lo que nos ha tocado por ahora. Vale, pues ya tenemos el nivel de amistad aquí con Capitana Marvel a 4, así que todo va bien. Vale, por aquí Charlie, elogiamos. ¿Quién es una buena chica? Mi Charlie, claro. Vale. Y ahora, ojo, que por aquí veo que hay cositas, ¿no? A ver, ayudar a héroe. Oye, vale, ¿puedo pedir mejora una habilidad de luz de Hunter, ¿no? Nos da amistad, vale, pues. Gracias, Hunter. Mejora habilidad de luz, vale. Tras ver el alma de Banner retorcida bajo los designios de Lilith, entiendo por qué Bruce dudaba tanto de sí mismo. No confía en el Bruto Verde porque subconscientemente Banner no confía en sí mismo. Otra cosa que tenemos en común. Todavía hay esperanza para Banner. Sí, siempre hay esperanza. Hulk debe rendir cuentas. Cada vez que nos enfrentemos a Banner no nos contendremos. Nos lo debemos a nosotros y a él. Y pronto tendremos que enfrentarnos, ¿no? Quiero estar lista para entonces. Quiero estar segura de mí misma. Cuando llegue la hora nos enfrentaremos juntos a tus demonios. Nuestros demonios. ¡Toma ya! Gracias, Hunter. La verdad que la bruja es increíble. Eso me da fuerzas. Vale, por aquí lo ves, ¿no? ¿Te he contado aquella vez que Hulk me partió en dos? Eso suena a historia que no puedo ignorar. Estaba en medio de una tormenta de categoría 5 en la escala Hulk. El grandullón verde me partió como si fuese una alita picante de su bar favorito.
¿Eso suena a aterrador? Luego, Hulk lanzó mis piernas a 6 kilómetros del resto. Esto pasó en Ultimate, ¿no? ¿Qué? Encima de una montaña nevada. Me tocó trepar con las garras. ¿Cómo sobreviviste? Esa tierna vivisección forzada fue una prueba para mi factor curativo. Tuve que buscar mis piernas por el olor. Mi olor. No sé si me entiendes. Dios. Mientras Lilith continúe controlando a Hulk, estaremos en desventaja. Sí. Y nosotros seguimos sin tener a nadie que pueda con Hulk. Tú eres el que tiene el factor curativo. Yo propongo a Lobezno. Todos sabemos qué va a pasar, Hunter. No significa que me tenga que entusiasmar. Bueno, no importa. Nosotros seguimos sin tener a nadie que pueda con Hulk. Cuando alguien quiere mi opinión es porque estamos realmente fritos. Recuérdame no volver a idear estrategias contigo. Tiene sentido. Soy más bien un hombre de garras tomar. Me alegra que hayas disfrutado de nuestro grupo de supervivientes de Hulk. Nos reuniremos de nuevo si volvemos a sobrevivir a él. Vamos a elegir a Hunter, vamos a coger a Charlie y vamos a pillar un poquito estas cositas de por aquí, ¿no? Vale. Cosas importantes ahora mismo a tener en cuenta, ¿no? No sé si hay alguien con quien tengamos que hablar por aquí. Vamos a ver un momentito a ver si también estaba... Vale. No veo nada así de lo extra. Vamos a ver. Se supone que tendríamos que poder mejorar las cosillas, así que vamos primero aquí. Ojo, lo primero de todo, vamos a ir a mejoras del patio y vamos a comprar por 125 esta que veis aquí, ¿vale? Ahí está, tenemos la mejora comprada. Muñecos de entrenamiento, sanación, muy bien. Y ahora vamos un momentito a entrenamiento diario, a ver qué toca hoy. Vale, aumenta el nivel a 24, o sea, 40 créditos. Me interesa porque me siguen quedando 100 para la otra mejora, ¿vale? Vamos a elegir un compañero. En este caso, lo que digo, para aumentar el nivel de alguien y demás, yo creo que uno de los que más me interesa en este caso es Iron Man, ya que el pobre no lo estoy usando para misiones y puede ayudar. Así que comenzamos entrenamiento con Iron Man, lo subimos al nivel 24, ahí está, 3 de experiencia de amistad, que viene bien. Y poco a poco mejoramos la experiencia de entrenamiento. Ahí está, perfecto. Vale, ahora podemos venir aquí a mejorar habilidades. Ya sabéis que tenemos que mejorar la habilidad de luz de Hunter. Ahora iremos a los bucles y miraremos cosillas. Pero, ojo, es que Hunter, poca broma, pero es de los que más habilidades tienen. Tenemos un montón de trucos. Vale. Vamos a ver, tenemos aquí terapia de combate. Vamos a mandar a alguien aquí a curarse, en este caso a Nico Minoru. Y así todos los personajes poco a poco se irán curando de las lesiones. Ahora que ya tenemos esto, lo vendo, mensaje privado de Superlink. Entiendo que podemos por fin hablar con él para subir un poquito nuestra amistad con él. Vamos allá. ¡Ya voy! Creo que no te he oído bien, Logan. Por un momento me ha parecido que me pedías ayuda. No suelo hacerlo, pero esta vez he decidido acudir a alguien en quien confío. ¿Y en qué dices que puedo ayudarte? Robin no hace más que perder el tiempo con este trasto tan raro. Ni la tecnología Shear más avanzada es así de compleja. ¿De verdad intentas jugar a un juego? Entonces, ¿de verdad pretendes participar en una actividad de ocio, Logan? Jamás había visto esta faceta tuya. Soy como un diamante, Hunter. Tengo muchas caras distintas y puedo cortar lo que sea. Mira, voy a pulsar este botón y a ver qué pasa. Pues va a ser que no. Esto... ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre? Soy más de con... No, las cosas que me gustan ahora son ilegales. Antes hacía muchas cosas divertidas, pero ya no. Creo que la mayoría están prohibidas por ley. Oye, ahora me tienes que contar qué hacías. A su debido tiempo. Solo diré que he despertado en un mundo mucho más amable que el que conocí. Creo que en este juego hay unas setas bailarinas que son la monda, ya verás. Pero me parece que el artilugio se niega a cooperar. ¿Qué vas a hacer ahora? Hace tiempo le habría clavado las garras y lo habría mandado derechito a la basura. ¿Y ya no?
Me has ayudado a ser más positivo, Hunter. Así que iré a preguntarle a Robbie o a Peter. Le sacaré las garras y les obligaré a enseñarme a encenderlo. Vale, esto es una pasada, tíos. O sea, de verdad, no reconocedlo. El juego es una maravilla. O sea, es que está desconectado el enchufe, por si no lo habéis pillado con el último plano. Pero básicamente eso es lo que no va, que está el enchufe desconectado. Loven nos ha vuelto loco. Ha sido muy top. O sea, es que no me lo esperaba, gente. Ha sido como wow. Vale, vamos a coger el dinero y vamos. Creo que esta es la última mejora, si no me equivoco. Vale, ahí está. Muy bien, operación exitosa. Desterrar. Creo que esta es la última mejora que teníamos. Así que en principio ahora podríamos comprar la última, ¿no? Y yo creo que con esto nos saltaría el trofeo. Yo lo veo bien. ¿O no? No te metas en líos. Vale, mensaje privado de Magic. Vamos a seguir aquí subiendo lo que digo, la amistad. A ver, ha estado bien. Hemos estado haciendo cositas. Ha estado divertido, ¿no? Vamos ahora a Super Link y vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a vernos con Iliana. Lo bueno de esto es que creo que con esto ya desbloqueo el desafío de ella. No me consideras barullo. Obvio. Eres mucho mejor. Puede que incluso estemos al mismo nivel. La hija de la oscuridad me ve como si soy igual. Esto es top. No me puedo creer que la hija de la oscuridad me vea así. Acepta el cumplido y olvídate ya del tema. Pero este es un momento que recordaré por siempre, Iliana. Quizá hasta podría pedir a Robbie que nos haga camisetas iguales para conmemorarlo. Eres lo peor. Tanto que podrías hasta impresionar a gente como Mephisto. Eso no suena atractivo. Mejor impresionar al príncipe de las mentiras antes que provocar su orgullo. Si respeta algo, es porque lo teme. Nunca me disculparé por estar cómoda con mi oscuridad. Tú tampoco deberías hacerlo. No tienes que avergonzarte. La oscuridad es un arma que tenemos, nuestra fuerza. No es vergonzoso asumir lo que somos y lo que podemos hacer. Tienes razón, Hunter. Totalmente. Llevaba mucho tiempo necesitando contar con alguien como tú. Alguien que acepte su oscuridad y que me haga sentirme cómoda con la mía. Me honra poder ser esa amistad para ti, Iliana. Fue un don inesperado, pero me encanta haberlo recibido. Cuando esta batalla termine, deberías volver conmigo y unirte a los X-Men. ¿Tienen prestaciones para empleados? Nunca he estado muy lejos de la mirada de cuidadora ni de la abadía. ¿Qué puede ofrecerme la mansión de Xavier? Alejarse de la mirada de cuidadora ya es un beneficio, sin duda. Si eso no te parece bastante, hay trastos futuristas de sobra para entretenerte un poco. Y por supuesto, tenemos seguro dental. En cualquier caso, ojalá pueda seguir luchando a tu lado en el futuro. Si es que hay futuro, claro. Bueno, Iliana, no está mal. Los Sans y tú sois el futuro. Al menos me dais esperanzas de eso. No te me pongas tan sentimental, Hunter. Empezabas a caerme bien. Vale, ahí está el nivel con Magic subido al 30. Ya lo tenemos en prestigio, ¿vale? Esto es lo importante. Y bueno, con esto ahora habríamos desbloqueado en principio el desafío de ella. Así que nada, vamos a la forja y vamos a ver un poquito qué pasa por aquí, my friends. Wow, habían ganas, ¿eh? De un nuevo Midnight Sun. Así que vamos a por ese desafío. Aquí está desbloqueado. Y lo que digo, vástago demoníaco de Magic. Un desafío para ganarnos su traje de combate y nos da Hija de la Oscuridad. Así que parece que la cosa va a estar guay. Vamos a ver un poquito cómo va todo este desafío. Lo que digo, ya sabéis que son como una especie de challenge así. No es que sean complicados, pero a veces pues nos vuelven un poquito locos, ¿no? Pero bueno, poco a poco voy avanzando en el juego. Vamos sacando los desafíos, vamos aquí haciendo cositas. Y yo sinceramente estoy encantado porque al final el tema de subir los héroes y todo ayuda muchísimo y es muy divertido, ¿no? Para ir avanzando en la trama y en todo lo que implica completar este juego al 100%. Tengo ganas de los DLCs, pero bueno, ahora vamos con el tema del desafío de Magic y a ver un poquito por dónde van los tiros. Vale, reto de Midnight Sun. Obtén y usa la carta Hija de la Oscuridad para sobrevivir a los ataques enemigos. Hay jugadas infinitas, volver a robar y movimientos están desactivados. El desafío fracasa si Magic es derrotada en el turno del enemigo. Vale. Vamos a ver, aquí hay 5, obtienes uno de invulnerabilidad, ¿no? Un momento de resaltar a un aliado con el cursor, un momento y sanarlo, vale.
A ver, tenemos estallido de almas, retroceso contundente, mueve un enemigo, retroceso. 15 de daño a los enemigos empujados a través de un portal. Abrazo del limbo. Vale, entiendo que esto lo tenemos que usar lo primero de todo. O sea, básicamente es la clave para empezar el desafío, ¿vale? El tema. Aquí yo lo que haría es hacer el portal, ¿vale? Y viendo... A ver. Tenemos esta grieta, esto hace daño, obviamente, y esto hace daño. Vale, pues yo lo que haría es crear un portal. Entonces, venimos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y vamos a crear el portal aquí. Y, ojo, vamos a dirigirlo, en este caso, como podéis ver, a esta zona, ¿vale? Importante, vamos a marcar la zona verde para poder hacer ahora con, por ejemplo, algunos de los ataques como el corte de alma rápido. Nosotros ahora podemos hacerlo, ¿vale? Para golpear a un enemigo, como puede ser este, ¿vale? Generaremos un portal y le damos allí. Ya lo veis, tiene retroceso y rapidez, ¿vale? Esto es fácil. Pegamos golpe, lo estamparemos contra esto. Debería hacerle ahí, está 20 y 10 de daño, guay. Y ahora el problema es que se nos ha descolocado el siguiente, que sería el rojo. Pero yo creo que con esto podemos hacer, o sea, con la trampilla podemos, por ejemplo, golpearle, ¿vale? Y moverlo. Entonces seleccionamos esto y lo vamos a mover aquí, por ejemplo, ¿vale? Cerca de lo rojo para poder lanzarlo. Vamos allá. Y ahí cae. Perfecto. Vale, se estampa contra el suelo, le hacemos 15. Sé que no es mucho, pero hay que ir sumando todo. Ahora, por ejemplo, necesitamos algo que tenga retroceso. Entonces vamos con estallido de almas, ¿vale? Que tiene retroceso contundente. Apuntamos y vamos a reventarlo contra aquí. De esta manera le vamos a golpear, le hacemos 15 y 15. Creo que me estoy quedando corto, no lo sé, ahora lo veremos, un momentito. Vale, ahora en principio deberíamos de poder usar de nuevo la trampilla para recolocarlo, ¿vale? Entonces lo seleccionamos y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos allá, esto le debería hacer 15 más, muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Uy! ¡Adiós! Vale. Ahora el tema es golpearlo contra algo que le haga daño. Entonces, con patada, vamos a venir por aquí y vamos a estamparlo contra este. Con esto nos lo quitamos, que es lo que deberíamos de haber conseguido. Así que entiendo que con esto el objetivo estará completo, ¿no? Pero ojo, derrota de encarnación. Vale, y ahora tenemos esto aquí. Habilidad, tú tienes una invulnerabilidad, provocación a todos los enemigos, agotar. Vamos a usarlo. Vale, todos tienen provocación. Y ahora, pues, tenemos que terminar el turno, ¿no? Entiendo que ahora podremos aguantarlo y esto ya estará completo. ¡Sí! ¡Wow! Pues, gente, creo que el nuevo desafío de los Midnight Suns completado. Ahí está. Me ha molado bastante, ¿eh? Lo que digo, probablemente no sea un desafío complicado, ya que realmente aquí no hay que hacer jugadas de robar cartas y tal. Me ha parecido los más fáciles hasta ahora, pero bueno, aquí lo bueno es que tenemos la hija de la oscuridad y aparte, el traje de combate. Y bueno, como siempre, ya tenéis el challenge desbloqueado. Probablemente en el próximo vídeo os muestre un poquito del poder aquí de Magic y demás. Y demás, que puede estar bastante guay. Perdóname que tengo la garganta hecha polvo, pero bueno, análisis de bucles, vamos aquí a abrir. Vale, y nos vamos despidiendo para el próximo vídeo. A ver qué nos sale aquí de cartones, porque puede estar bastante guay tener alguna cosa nueva. Vale, grito de guerra es de luz, ¿no? Vale, bien. Vale, pues esta voy a coger y, ojo, atrincherarse está bien, pero más un heroísmo al volver a robar. Oh, esto es bueno. Me gusta. Ese más un heroísmo al volver a robar para el Capi le viene muy bien, así que ya lo sabéis. Listo y completado. Pues bueno, ahora lo único que hacemos es venir por aquí. Ya sabéis, venimos a héroes. Vamos a venir con Magic, otro personaje que ya tiene el desafío de Midnight Suns completo. Y vamos a personalizar. Aquí tenemos el nuevo traje. Vamos a ver qué tal es el traje de Midnight Sun. Vale, a ver, está bastante guay. O sea, hay que decirlo. Está top. Lo veo, a ver, muy chapado en metal, pero está top. O sea, mola muchísimo. La verdad que está bastante cool. Lo que sí que me molaría es, a ver, qué cositas tenemos por aquí. ¡Ojo! Esto también mola mucho. A ver, tengo que decir que el traje básico está muy cool, pero bueno, lo que digo, vamos a pillarle aquí, voy a pillarle todo lo estético ya. A Iliana, ahí estamos. Pero bueno, yo creo que al final, es que esta está muy chula.
Pero es simple, o sea, el clan emo está guay. Esta aquí pues es de nuestro amiguito, ¿no? De los X-Men. Y aquí pues tenemos el deportivo y tenemos el de una pieza. Ojo, de una pieza le queda muy guay. Este, es que este aquí me gusta también. Bueno, pues así nos la dejamos lista. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya molado el desafío. Lo que digo, como siempre, si os ha molado o os ha servido de ayuda el vídeo, por favor dejadme un buen like. Y si podéis, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las notificaciones, vídeos, guías y demás. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.